plazaratutako deialdi baten bidez edo esango dugu. Deialdia zen jardunaldiak egiteko, genero ikuspegiarekin ikerketaren inguruan lan egiteko, eta guk esan genuen bueno, ausartuko gara. Orduan, gure asmoa mai inguru honekin zen, zuei, zuei eleraztea, ba, daukagun ardura hau, ez? Genero ikuspegiaren garrantzia guk osasunean ikertzen dugun momentuan. Bueno, guk biok ez dut esan, baina fisiologia saiekoak gara, medikuntza fakultatekoak, osasunean ere gure ikerketak egiten ditugu, eta ardura hori geneukan. Beraz, helburua zuekin eztabaidatzea apurtxu bat generoaren garrantzia honetan. Gero baita ere, aurkestea edo partekatzea zuekin, burutu diren hainbat esperientzia metodologikoak honen inguruan. Bueno, hau guztia, hala ere, badago, edo erantzuten dio, Euskal Herriko Unibertsitateak diseinatutako berdintasunerako lehenengo planaren baitan agertzen den helburu bati. Helburu honek lan egin nahi du genero ikuspegiaren txertaketan ikerkuntzan. Bai, beraz honetan dihardungo dugu. Ze esan behar dizuet, honi buruz, bueno, honi buruz gero ikotxe dingo dugu, bakarrik nik eskertzea berdintasunako zuzendaritzari medikuntza eta odontologia fakultateari eta fisiologia sailari eman diguten laguntza eta babesagatik. Eta besterik gabe, bakarrik apuntetxo bat egin nahi dizuet, badakizue oso islari potenteak ditugula, oso kalitate honekoak, baina ekarri ditugula bai Kataluniatik, bai Andaluziatik, beraz ezin izango da euskeraz burutu sesioa. Hala ere, inork euskeraz parte hartu nahi badu, lasai asko egin dezala, ze guke itzulpenan lan egin aldugu, bale? Ba, besterik gabe, Elenarekin usten dizu. Bueno, como bien dice Nayara, esta mesa redonda se enmarca en el primer plan de igualdad de mujeres y hombres de la Universidad País Vasco 2010-2013, responde al objetivo de impulsar la perspectiva de género en la investigación y lo hacemos mediante esta acción a fin de sensibilizar y compartir experiencias metodológicas en el ámbito de la investigación en salud con perspectiva de género. Hemos contado con dos ayudantes, dos profesoras colaboradoras en esta acción, Ainhoa Ezeiza Ramos y Amaya Bacigalupe, que está con nosotras. Ainhoa, lo que su labor ha sido, puesto que es también su especialidad, mover el evento en la red, socializarlo, difundirlo, y bueno, pues gracias a ella también nos liamos en este asunto de Twitter, Género Osasuna, bueno, y le agradecemos desde aquí, disculpamos su presencia, es una mujer muy activa y está en este momento en Navarra en unas jornadas de innovación pedagógica. La que tiene un buen papelón es Amaya Bacigalupe de la ERA, le hemos puesto una tarea bastante difícil por la responsabilidad que tiene de llevar a los pesos pesados que tienes hoy aquí y desde la red online a Karma. Os cuento un poquito brevemente, a Maya, permíteme que te presente un poquito, no queremos alargarnos después de todo esto, pero me gustaría decir, ella es profesora de sociología y compagina su labor docente con un trabajo en el Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Ha sido docente del Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista, organizado por varias universidades del Estado español. Su principal línea de investigación ha sido el estudio de las desigualdades socioeconómicas y de género en la salud y en el uso de los servicios sanitarios en la comunidad autónoma vasca. Pues adelante, gracias por... Bienvenidos y bienvenidas, gracias por vuestra presencia y vuestra paciencia. Os dejamos en mano de ellas y espero que disfrutéis de su trabajo. Eskerrik asko. Bueno, pues eskerrik asko lehenik eta behin Elena Díaz Ereñori. Azteko olako elkartrukerako espazio polita hau antolatzeagatik, horren beste ilusioz gainera, nik dakidanez holan egin du, eta ni moderadore lanean gonbidatu izanagatik. Beraz, mila esker.
Bienvenidas y bienvenidos todos a esta mesa de Investigar en Salud con Perspectiva de Género. No quiero robar nada de tiempo porque ya además empezamos con retraso, simplemente una pequeñita introducción para un poco felicitarnos de que probablemente estemos viviendo el mejor de los momentos para el estudio de las desigualdades de género en salud, y esto es bueno. Hay grandes investigadoras en el contexto del Estado español que están liderando líneas de investigación punteras a nivel internacional, y creo que en la mesa y vía streaming, ¿no?, creo que tenemos un muy buen exponente de ello. Solo quería destacar que nos podremos acercar a este ámbito de estudio desde la medicina, la antropología, la enfermería, la sociología o cualquier otra disciplina, pero bueno, lo importante es que nos nutramos de la valiosa aportación que ha hecho la teoría feminista para entender y no quedarnos en la simple descripción de lo que observamos que ocurre en hombres y mujeres, sino tratar un poco de hurgar, ¿no?, y de intentar entender qué construcción social hay detrás relacionada con las jerarquías de poder y con la desigualdad, para que entre todas logremos construir un conocimiento y una ciencia menos androcéntrica, ¿no? Este es el tema. Creo que en la época de crisis en la que vivimos, analizar un poco el impacto que probablemente esté teniendo desigual el empeoramiento generalizado de las condiciones socioeconómicas en la salud de hombres y mujeres, creo que es esencial. Estamos retrocediendo en los últimos años en varios indicadores de igualdad de género a nivel internacional, y además de esto, el desmantelamiento, digamos, de muchas políticas sociales y sistemas de protección social están devolviendo a las mujeres muchos trabajos que habíamos entre todas y todos consensuado que los teníamos que asumir de manera colectiva, y esto probablemente ya esté teniendo un impacto negativo en la salud de ellas, ¿no? Estas cuestiones saldrán a lo largo de la tarde, estoy segura, y junto con otras muchas que van a ser de mucho interés. Paso, por tanto, a presentar a las ponentes, y empiezo por mi derecha con Lucía Artazcoz. Hago unas breves presentaciones. Es licenciada y doctora en medicina y especialista en medicina preventiva y salud pública. Actualmente es directora de promoción de la salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra y de la Johns Hopkins University. Entre sus líneas de investigación, con una profusa producción tanto de artículos, libros, capítulos, etcétera, podríamos destacar el papel del ámbito doméstico y familiar en las desigualdades en salud en la población trabajadora, las políticas de familia y otras características de los estados de bienestar en el efecto que la combinación de los trabajos tiene en la salud, y otros aspectos como la influencia del sexismo y otros tipos de discriminación en la salud de las mujeres. Vía Skype tendremos en unos momentos a Carme Valls Llobet, que se licenció en Medicina por la Universidad de Barcelona y se dedica actualmente a la asistencia en Medicina Interna y Endocrinología. Compagina su trabajo con la vicepresidencia del CAPS, que es el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, que desde el año 90 se dedica a hacer investigación y docencia sobre temas de salud, mujeres y género, desde una perspectiva integral e interdisciplinar. Es una referencia en el campo del estudio de las desigualdades en salud. Desigualdades de género en salud, y además participa como docente en diferentes másteres de salud y género, y además hace una labor divulgativa, digamos, en estos temas bastante importante. Entre sus líneas de investigación, probablemente lo que más destaque es el estudio detallado que ha hecho a lo largo de los años de la morbilidad diferencial, diagnóstico y esfuerzo terapéutico diferenciales y, en general, las desigualdades de género en la atención sanitaria. Sí. Y por último, a mi izquierda tengo a María del Mar García Calvente, que es licenciada y doctora en medicina, que desde el año 90 es profesora en la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde realiza labores de docencia, investigación y cooperación internacional. Es directora del título propio de experta en género y salud de la escuela, y también de la Universidad de Granada, y miembro del grupo de género y salud pública de SESPAS, que también creo que Lucía es miembro. Su principal línea de investigación se centra en las desigualdades en el impacto de los cuidados en la salud y la calidad de vida de las personas cuidadoras, así como el análisis de la perspectiva de género en las políticas dirigidas a los cuidados, a las personas cuidadoras. Ha trabajado desde una perspectiva cuantitativa, pero también cualitativa, con lo cual vamos a tener la suerte de que vamos a poder observar diferentes enfoques metodológicos para un mismo objeto de estudio, digamos. Cree que la metodología cualitativa es especialmente sensible para el estudio de las desigualdades de género en salud, y de hecho es coautora de la guía para incorporar la perspectiva de género en la investigación en salud que editó la Escuela de Salud Pública de Granada y el Observatorio de Salud de las Mujeres conjuntamente. Cuatro cositas para explicaros cómo vamos a desarrollar la mesa. Vamos a tener dos rondas de preguntas.
a las que responderá cada una de las ponentes durante 10 minutos. Hacia las 6:15, 6:30, teniendo en cuenta el retraso que llevamos, haremos un pequeño descanso, vamos a tener un lunch donde vamos a poder tomar un cafecito y algo más. Y a la vuelta tendremos una sesión abierta, una sesión de debate entre vosotras y vosotros y las ponentes, en las que recuperaremos si es que alguno de los temas no se ha podido tratar de manera adecuada y en el que, por supuesto, podréis plantear todas las dudas que tengáis. Aquellas personas que tengáis especial timidez y no queráis preguntar en alto, tenéis también la opción de, a lo largo de sus exposiciones, escribir en un papelito. Nosotras recogemos en el descanso, las leemos y tratamos de reproducirlas, ¿vale? Entonces, sin más, creo que puedo dar paso a la primera de las preguntas. Y Lucía, te pregunto, por tanto, ¿por qué es importante incorporar la perspectiva de género en la investigación en salud? O, dicho de otra manera, ¿qué razones nos llevan a cuestionar que debemos combinar el enfoque, que debemos cambiar, perdón, el enfoque, los procedimientos, la manera de interpretar los resultados y no seguir, por tanto, haciéndolo como lo veníamos haciendo? Bueno, buenas tardes, arratsaldeon, kaixo. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad del País Vasco y a todas las compañeras que habéis estado organizando esta jornada la posibilidad de invitarme aquí, la posibilidad de compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones. Lo que quiero, nos han preguntado los porqués y después los cómos. Sobre todo reflexionaré sobre los aspectos metodológicos en relación con la investigación sobre desigualdades de género en la salud y sobre todo centrándome en el trabajo, tanto el remunerado como el doméstico y familiar. En primer lugar, creo que es importante tener en cuenta con mucha frecuencia cuando se habla de incorporar la perspectiva de género en la investigación o en general incorporar la perspectiva de género en acciones de salud pública, me da la impresión de que es algo muy confuso y que da la impresión de que todos entendemos lo mismo, pero no es así. Creo que hay tres elementos fundamentales para entender las desigualdades de género en relación con la salud. En primer lugar, la socialización de género. Desde que nacemos, mujeres y hombres somos socializados de manera distinta. Recibimos desde todos los puntos, desde la familia y diferentes ámbitos de la sociedad, valores, actitudes y actitudes que son distintos y que se transforman en conductas que son diferentes. Prácticamente todas las sociedades forma parte de la socialización en una personalidad masculina heterosexual tradicional, la adopción de riesgos. La adopción de riesgos, que en relación con la salud se relaciona con mayores riesgos de accidentes o conductas más insaludables y que son responsables en buena parte de la menor esperanza de vida de los hombres en relación con las mujeres. Hay desigualdades de poder y acceso a los recursos que se traducen en el ámbito de la asistencia sanitaria, por ejemplo, de un bien documentado menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico para las mujeres. Y yo me centraré sobre todo en la división sexual de trabajo. Aún hoy en día, e incluso en los países más con culturas más igualitarias, con políticas más igualitarias desde el punto de vista de género, a los hombres se les atribuye un papel protagonista en el ámbito doméstico, en el ámbito remunerado, de la esfera del trabajo remunerado y en la esfera pública, a las mujeres un mayor protagonismo en la esfera doméstica y familiar. Las desigualdades empiezan aquí, puesto que mientras una esfera es reconocida, da estatus, oportunidades, es visible, la otra permanece invisible y no da ni estatus, ni reconocimiento, ni ingresos. Esto es fundamental para entender las desigualdades de género en la salud. No voy a tocar el tema de la socialización de género, que da para muchos, si acaso después en las preguntas, pero sí, no puedo dejar de contemplar un ejemplo de las desigualdades en el poder y acceso a los recursos. Este es un artículo que se publica en 2012. Se publica un artículo en 2012 en una revista de un altísimo factor de impacto, que se llama Penas, no sé por qué. Tiene un factor de impacto de más de 9. Dice, los sesgos sutiles de género en las facultades de ciencias favorecen a los estudiantes masculinos. El periódico La Vanguardia de Cataluña lo traducía en sexismo en el laboratorio. Una discriminación subconsciente limita la promoción de las mujeres en las carreras científicas. Este es un estudio de investigación
que consiste en enviar a 127, se convoca una plaza para una plaza de trabajo en un laboratorio de una universidad. Se envía a 127 profesionales dos currículums idénticos. La única diferencia entre los dos currículums idénticos desde el punto de vista de contenido y formato es que uno es el currículum de Jennifer y otro es el currículum de John. Las diferencias cuando se analizan diferentes indicadores de salud, diferentes indicadores a la hora de evaluar el currículum es cuando... Oye, me voy a pegar aquí. Ah, esto hay que advertirlo. Fijaos, en rojo hay cuatro indicadores. Evalúe la competencia del candidato, estaría dispuesto a formarlo, ve viable contratarlo o qué salario cree que se merece. John en rojo y Jennifer en azul, idénticos currículums. Pues bien, John lo tiene mucho más fácil. Evalúe la competencia del candidato, 4 versus 3,3 de Jennifer. Estaría dispuesto a formarlo, 4,7 versus 4. Ve viable contratarlo, 3,8 versus 2,9. ¿Qué salario cree que merece en dólares? Pues John, por no sé qué razón, merece 30.328 dólares y Jennifer 26.508, publicado en 2012. Me voy a centrar, he hablado de la importancia de considerar la socialización, las desigualdades en el poder y el acceso a los recursos y de la división sexual del trabajo. Me voy a centrar en el trabajo. ¿Por qué es importante incorporar la perspectiva de género en el trabajo y por qué es importante ampliar la visión de la influencia del trabajo sobre el estado de salud? La visión más clásica de la influencia de la investigación sobre el trabajo sobre el estado de salud se centra en el trabajo como fuente de exposición a factores de riesgo de diferente naturaleza, seguridad, higiene, ergonómicos y psicosociales. Sin embargo, el trabajo es un determinante social de la salud y el trabajo es uno de los mecanismos a través de los que operan las desigualdades de género en estado de salud a través de la división sexual de trabajo. Cuando digo que el trabajo es un elemento, un determinante social del estado de salud, es que el trabajo no solo es una exposición a riesgos, es una fuente de oportunidades, es una fuente de estatus, es una fuente de reconocimiento y es un mecanismo por el que operan las desigualdades de género en el estado de salud. Una clave dos importante para por qué incorporar la perspectiva de género, pues más razones. Hay diferencias entre los dos sexos, hay diferencias biológicas por las cuales esta visión tradicional del trabajo sobre de trabajo como fuente de exposición a riesgos puede tener diferente impacto en la salud de mujeres y hombres. Somos diferentes biológicamente. Pero también hay diferencias psicosociales que vienen ligadas a la socialización de género, por el cual las mismas exposiciones de riesgo de naturaleza psicosocial pueden ser interpretadas y vividas de manera diferente según los dos sexos y por tanto pueden tener un impacto en el estado de salud. E incluso la reacción puede ser distinta en función de esta socialización diferente. Se vive de igual manera, por ejemplo, las dificultades, los conflictos familiares en mujeres y en hombres. Se reacciona de igual manera. Se vive de igual manera la incertidumbre en el trabajo remunerado de mujeres y en hombres. Se reacciona de igual manera. Posible que no. ¿Se reacciona de igual manera ante el paro? Posiblemente no. La cosa es compleja. Y esta división sexual del trabajo que os comentaba, hay una división sexual del trabajo en todas las sociedades, incluso en las más igualitarias, incluso en los países nórdicos, por la cual a los hombres se les atribuye un papel protagonista en el mercado laboral y a las mujeres en la esfera doméstica y familiar. Y en cada una de estas dos esferas hay una nueva segregación sexual del trabajo. En el trabajo remunerado, en el mercado laboral, hay una segregación horizontal. Mujeres y hombres ocupamos trabajos distintos, no necesariamente de diferente jerarquía, sino distintos. Si tenemos trabajos distintos, las exposiciones de riesgo son distintas y, por tanto, también van a ser distintos los factores de riesgo sobre nuestro estado de salud. Y hay una segregación vertical que habla directamente de desigualdad. Desigualdad quiere decir diferencias injustas, sistemáticas y evitables. La segregación vertical habla del techo de cristal, de las dificultades que tenemos las mujeres para promocionar. Pensad que uno de los principales determinantes de las desigualdades de salud es la clase social. La clase social viene determinada en buena medida por la categoría en el trabajo. Y nueva división sexual en la esfera doméstica y familiar. Algo importante. Las mujeres somos responsables de trabajo doméstico y familiar. En un país con modelo de familia tradicional como es el nuestro, los hombres se les atribuye el papel de sustentadores económicos principales del hogar. Esto es muy importante a la hora de entender el impacto de las características familiares sobre el estado de salud en mujeres y en hombres.
lo veremos después en la segunda parte, los cómos. Y el tercer elemento desde el punto de vista metodológico es, el sexo es una variable de interacción. El sexo no es una variable, puesto que hay una división tan acentuada, tan marcada de la sociedad desde el punto de vista del sexo. Mujeres y hombres ocupamos posiciones distintas y desiguales, somos socializados de manera distinta. Los factores que influyen en nuestro estado de salud son distintos y eso es una interacción. Quiere decirse que desde el punto de vista de respuesta a las preguntas que nos hacemos de investigación, el sexo no puede estar como una variable simple dentro de modelos estadísticos, sino que se tiene que considerar como variable de estratificación. Se podría considerar como variable de interacción e incluir algún término de interacción de la variable predictora que nos interesa, multiplicada por el sexo. Esto que se puede defender desde el punto de vista estadístico, no se puede defender desde el punto de vista conceptual. La marcada división sexual de la sociedad hace que también las variables de ajuste tengan una interacción con el sexo. Por tanto, tendríamos que introducir muchas variables de interacción, con lo cual se incurre en multicolinearidad. Por tanto, modelos estratificados por sexo o por cualquier otra variable de interacción, lo cual requiere muestras grandes. Ya está. Interseccionalidad. Con frecuencia el análisis de género ha olvidado la interacción con otros ejes de desigualdad, como puede ser la clase social. O pueden ser otros aspectos. Importancia, considerar la interacción, la intersección con otros ejes de desigualdad. Si no se incorpora la interacción, mala investigación. Os propongo un ejemplo. Este es un estudio que hacemos en 2001, publicamos un estudio en que analizamos en personas trabajadores que han de compaginar vida laboral y familiar el impacto de las exigencias familiares medido a través del número de personas en el hogar. Y en 2007 publicamos el estudio de lo que podría haber sido de no haber introducido la estratificación por sexo y clase social. La principal, trabajadores y trabajadoras de Cataluña, impacto, que deben de compaginar vida laboral y familiar, impacto de las exigencias familiares medidas sobre todo a través del tamaño de la unidad familiar. Dos personas, viven en pareja, tres, cuatro y más de cuatro, vivir con menores de 15 años y vivir con mayores de 65. Veis como aquí, comparados con las personas que viven en pareja, hay un gradiente de manera que a medida que aumenta el número de personas en el hogar, aumenta el riesgo de mal estado de salud percibido. Por el contrario, vivir con personas mayores de 65 años tiene un efecto protector, probablemente porque están ayudando a llevar el trabajo doméstico y familiar. Como no hemos estratificado por sexo ni por clase social, interpretamos que los resultados son iguales para mujeres y hombres. Es decir, que tanto para hombres como para mujeres, al aumentar las exigencias familiares, más impacto en el estado de salud y independientemente de la clase social. Hacemos el ejercicio, desagregamos por sexo y encontramos lo que pensábamos. En hombres no existe ninguna relación entre el tamaño del hogar. Fijaos que las odds ratios de intervalos de confianza, modelos de regresión logística multivariados, las odds ratios están alrededor de uno, no son en absoluto significativas. Por el contrario, en mujeres encontramos este estupendo gradiente. Y la convivencia con mayores de 65 años no es protectora para los hombres, pero sí lo es para las mujeres, que sí que tiene más lógica. Y si estratificamos por clase, finalmente nos encontramos que el problema está aquí, en las trabajadoras manuales. Intersección, género y clase. De otra manera, el análisis estaría mal. Sería un error catastrófico para mujeres y para hombres. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Doy la palabra a María del Mar, cuando quieras. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye. ¿No? No. ¿Sí? ¿Ahora sí? No. ¿Tampoco? No se enciende. A ver, no se está. Es que no se enciende. Te paso este. O siéntate aquí. No se enciende. Porque igual es que está encendido. Sí, es porque solo puede estar encendido uno. Ah, que está encendido. Ah,
había trampa. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí entre amigas y entre amigos. Muchas gracias a Elena y a las compañeras de la Universidad del País Vasco por invitarme. Yo voy a utilizar para contestar a la pregunta que nos hacía Maya el ejemplo de la investigación en cuidados informales de salud. Básicamente, ¿cómo pasó esto? Bien, ante la pregunta de por qué incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud, esta pregunta puede tener dos tipos de aspectos, ¿no? El primer aspecto, que sería si existen problemas de equidad de género en el proceso de investigación. Ya Lucía ha comentado algo de eso, yo voy a poner algún ejemplo más. Y el segundo aspecto sería si realmente no incorporar la perspectiva de género amenaza la calidad de la investigación. En el primer aspecto, relacionado con cómo participan hombres y mujeres en el proceso de investigación, traigo aquí simplemente un ejemplo de la brecha de género en algunas revistas científicas en medicina, algunas revistas de mucho impacto y de mucha relevancia en investigación biomédica, como pueda ser el New England Journal of Medicine, el JAMA o el Anales de Medicina Interna. Vemos cómo la brecha de género es sistemáticamente favorable a los hombres, tanto en la autoría como en la composición de comités editoriales. Es decir, las mujeres participamos menos en tanto la autoría como los comités editoriales. La revista Nature este año, a propósito del Día Internacional de las Mujeres, en marzo, el 8 de marzo, publicaba un monográfico dedicado precisamente al sexismo en la ciencia. Estamos hablando del año 2013 y hacía un análisis de la propia producción científica en su revista, cómo mujeres y hombres se situaban de manera desigual, y lo identificaba como un problema importante para el conocimiento, para la producción del conocimiento científico. Bueno, yo simplemente voy a apuntar esto, lo ha apuntado también Lucía, no me voy a centrar aquí, sino que me voy a centrar en cómo el sexismo en la ciencia, en la investigación científica, amenaza la calidad de la producción científica. Aquí vemos en la gráfica cómo esta mujer negra se mira en el espejo de la investigación y ve un varón blanco y dice, bueno, yo no me veo reflejada aquí, ¿no? Podríamos decir con Margaret Eichler que la ceguera o el sesgo de género constituye un grave defecto que introduce de manera muy seria errores en la investigación científica. Con esto ya daríamos por contestada la pregunta, ¿por qué hay que incorporar la perspectiva de género? Porque no incorporar la perspectiva de género es hacer mala ciencia. Bueno, pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? A propósito del cuidado informal, que es la línea en la que venimos trabajando desde hace algún tiempo en nuestro grupo de investigación, simplemente justificar por qué incorporar la perspectiva de género a esta investigación en salud, ¿no? Bueno, el cuidado informal, como todo el mundo sabemos, se trata de un cuidado que se presta de manera no remunerada en el ámbito privado, en el ámbito de las relaciones de parentesco, familiares o de amistad, que se basa en estas relaciones afectivas, que se trata de asuntos de familia y que está fuertemente feminizado. Fuertemente feminizado porque responde claramente a la división sexual del trabajo que hay en la sociedad en la que vivimos, y porque está totalmente naturalizado como un rol eminentemente femenino. Esto veremos posteriormente cómo tiene un impacto diferenciado en la salud. España es uno de los países de la OCDE en los que se presta mayor proporción de cuidado informal, no solamente mayor proporción, sino un cuidado más intensivo. Y además, este cuidado está desigualmente repartido. Aquí vemos, por ejemplo, con datos de la encuesta andaluza de salud, cómo mujeres y hombres se reparten de manera absolutamente diferenciada y casi en imagen especular lo que es el trabajo remunerado y lo que es el trabajo de cuidado o el trabajo doméstico. Ahí lo vemos a través de los distintos grupos de edad.
el reparto de los cuidados es, por lo tanto, desigual, no solamente la responsabilidad de cuidar, sino cómo compartimos, mujeres y hombres, esta responsabilidad de cuidar. Aquí vemos también en los datos de la misma encuesta cómo, al ser preguntado, el 30% de las mujeres contestaban que se ocupaban solas del cuidado de las personas que lo necesitaban en su hogar, frente al 8% de los varones, cuando se preguntaba sobre si la opción era se ocupa mi pareja, el 9% de los hombres y el 0% de las mujeres, y cuando se preguntaba la opción, digamos, más colaborativa, mi pareja y yo, pues el 12% de los hombres contestaban que sí, pero solo el 7% de las mujeres. También compartir tiene sentidos distintos para mujeres y para hombres. Bien, por lo tanto, el sesgo de género en la investigación en salud podemos entenderlo como aquellas diferenciaciones no intencionadas, a veces implícitas, entre mujeres y hombres, que sitúan a uno de los sexos, a uno de los géneros, sobre el otro de manera estereotipada y que nos dice qué debe ser lo masculino y qué debe ser lo femenino. Y esto comporta una estructura generalizada, una estructura desigual en función del género, también en la producción científica. Distintos tipos de sexismo en la ciencia, me voy a detener solo en algunos de ellos, pero os pongo aquí siete de los que se reconocen: el androcentrismo, la sobregeneralización o sobreespecificidad, la insensibilidad de género, los dobles estándares, la adecuación sexual, el familismo y el dicotomismo sexual. Voy a utilizar algunos ejemplos relacionados con la investigación en cuidado informal para exponer en qué consisten estos tipos de sesgo de género. Bueno, en primer lugar, el androcentrismo significa poner a las mujeres en el lugar del objeto de la ciencia, en un lugar sometido, en vez de ponerlo como sujeto del conocimiento. Por ejemplo, tomar a los varones como la norma frente a la cual las mujeres son valoradas es un signo de androcentrismo. Y su consecuencia o su ejemplo en la investigación en cuidado en salud sería cómo esta línea de investigación, este tema de investigación, está minusvalorado, está invisibilizado en la producción científica en salud tradicionalmente. Infrarrepresentar a las mujeres y también a los hombres en áreas tradicionalmente masculinas o femeninas. En el caso de los cuidados informales de salud, justamente son los hombres los que se ven infrarrepresentados. Normalmente no investigamos qué pasa con aquellos hombres que cuidan. ¿Por qué? Pues porque se entiende que somos las mujeres las que cuidamos, y por lo tanto toda la investigación va relacionada con el cuidado ejercido y producido por mujeres. Aceptar la dominación de lo masculino como normal, pues por ejemplo cuando se piensa que investigar en cuidados informales tiene importancia porque hay que apoyar a las mujeres que cuidan para evitar el síndrome o la claudicación del cuidador. Además, se utiliza el término en masculino a pesar de que son las mujeres mayoritariamente las que cuidan, ¿no? Es decir, hay que propiciar aquellas mejores condiciones para las cuales las mujeres tienen que seguir cuidando, tienen que perpetuar esta división sexual del trabajo. Y otro de los ejemplos sería culpabilizar o victimizar a las mujeres en el marco teórico de la investigación, como por ejemplo, pues toda la investigación relacionada con el llamado síndrome del cuidador se convierte un problema de desigualdad de género en un problema biomédico que por lo tanto tratamos con lo que sabemos hacer los médicos, tratamos con medicina. Bien, en el caso de la insensibilidad de género tenemos dos ejemplos. Uno de ellos, denominado familismo, supone utilizar a la familia como unidad última de análisis, de tal manera que las desigualdades internas en el ámbito familiar no se tienen en cuenta. Esto en el ámbito de la investigación en cuidado es muy, muy frecuente cuando se habla de la familia cuidadora.
qué características tienen las familias cuidadoras, qué impacto o incluso qué políticas diseñamos para apoyar a las familias cuidadoras. Ignoramos que dentro de la propia familia hay una desigualdad en el reparto de las responsabilidades, de las cargas y de los costes del cuidado en este caso. O el sesgo que se llama descontextualización, que es ignorar que situaciones aparentemente similares tienen efectos diferentes en hombres y en mujeres, como por ejemplo el impacto de cuidar, que ya veremos después en algún ejemplo que he traído. Gracias. Bien, como ejemplo de dobles estándares, que sería utilizar un rasero distinto para mujeres y hombres a la hora de investigar, podríamos hablar de dicotomismo sexual, es decir, exagerar aquellas diferencias entre hombres y mujeres en situaciones que son similares de hecho. Por ejemplo, cuando se supone que el coste de oportunidad que asumen las mujeres teniendo que dejar el empleo remunerado por cuidar es menor que el que asumen los hombres o el que asumirían los hombres si hicieran lo mismo. Es decir, para un hombre sería más costoso dejar el empleo y dedicarse al cuidado de las personas que lo necesitan que para las mujeres. Esto es un ejemplo de cómo se trata de diferente manera, con diferente rasero, a hombres y a mujeres en una situación similar. O la reificación o la esencialización de los estereotipos de género. Por ejemplo, considerar que las personas dependientes tienen que ser cuidadas por mujeres porque, digamos, las mujeres tenemos aquella habilidad especial con la cual nacemos para cuidar. El cuidado es un fenómeno intrínsecamente, esencialmente femenino. Y esto se perpetúa a base de numerosos estereotipos que compartimos también los profesionales y las profesionales de la salud. Bien, y por último, repasar algunos sesgos de género en el proceso investigador, desde el marco teórico hasta la difusión de los resultados, que podrían afectar a la investigación en cuidados informales, ¿no? Cuando desde el marco teórico, desde las preguntas de investigación, planteamos el cuidado informal como un trabajo. ¿Qué significa esto? Que realmente ocultamos la complejidad y la multidimensionalidad del hecho de cuidar. Centramos en actividades, centramos en tiempo dedicado, pero nos olvidamos de aquella compleja interrelación que existe en las relaciones de cuidado entre las personas que cuidan y las personas que son cuidadas. O, por ejemplo, cuando interpretamos que las personas cuidadoras son un recurso del cual nos servimos los sistemas sanitarios para mantener a las personas dependientes o enfermas en su ámbito, en el hogar, y utilizamos a esas personas cuidadoras como recurso que a veces cuidamos, ¿no? A veces tenemos que cuidarlo para que no claudique, como decía antes, ¿no? A la persona cuidadora también la tratamos como paciente y muchas veces medicalizamos ese problema y, como he dicho antes, lo tratamos de manera sesgada y, por lo tanto, errónea, ¿no? En el diseño, muchas veces las muestras, cuando trabajamos con personas cuidadoras, la mayor parte de las personas cuidadoras somos mujeres y, por lo tanto, en la distribución muestral, si no tenemos en cuenta el hecho de que los varones van a estar infrarrepresentados, para hacer un diseño muestral que los varones puedan estar representados, nos quedamos sin varones para estudiar y siempre estudiamos a las mujeres que cuidan. Identificamos a las personas cuidadoras a partir de la persona dependiente, con lo cual significa que infravaloramos la dimensión del cuidado informal. Las mujeres no cuidamos solamente a las personas dependientes, también a las llamadas independientes. Cuando medimos restrictivamente el impacto de cuidar solo en un aspecto, cuando el impacto de cuidar es múltiple y afecta a muchas áreas de la vida, o cuando no incorporamos variables explicativas de las relaciones de género y simplemente dividimos por sexo los resultados. Y finalmente, antes de que Amaya me pegue, en el análisis e interpretación de los resultados, lo que ha comentado antes Lucía, tener en cuenta otros factores, otras variables de desigualdad social y
especialmente la edad y la perspectiva biográfica, que influye muchísimo en el desarrollo de los cuidados a lo largo de la vida, y en la difusión y publicación de la investigación, cuando nos encontramos que muchas veces ni siquiera las palabras clave contemplan estos términos de investigación, o que la mayor parte, la inmensa mayoría de las personas que investigamos sobre cuidados informales somos mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, María del Mar. Voy a dar paso, y siento mucho karma, porque sin querer, por un despiste mío, te he dejado para el final. Teníamos la organización de la mesa ordenada de otra manera, pero la verdad es que yo me he despistado. Karma, ¿nos oyes? Okay. Os oigo perfecto. Y me parece muy bien, mira, no, lo he visto todo, o sea que no te preocupes. ¿Eh? Ahora se trata de ver si ves mi pantalla y me oyes. Nosotras te vemos bien. Vale, ¿y ves la pantalla? Y vemos la pantalla no vemos. ¿Compartida? ¿Vale? Pero ¿tú te refieres a tu pantalla presentación? Sí, a mi PowerPoint, sí. Esta es la pantalla, el escritorio compartido, lo tendríais que ver. A ver, ¿no lo veis? Vamos a ver si los técnicos nos ayudan, porque antes lo hemos visto, ¿eh? Mira, tendríamos que ver... Vienen ahora a echarnos una mano, a ver si... Pantalla compartida. Vamos a ver. Bueno. A ver, compartir pantalla ahora. ¿Me veis? Compartir pantalla, yo lo tengo ahora. Vamos a ver si tú ves mi pantalla y me ves a mí. ¿Me ves? ¿Quieres que lo intentemos otra vez parando y volviendo? No sé. Parar, ¿quieres? Karma, por favor, dime. ¿Puedes ir a tu menú y decir que quieres compartir la pantalla? Es que ahora no la sí. Estás compartiendo. Igual es que... Yo lo he dicho, pero vamos a parar un momento y vuelvo a decírselo al menú. No me deja. Se ha colgado. A ver, permíteme que vaya otra vez al... Me parece que tendrías que parar. Vale, también que nos iba. Yo os he oído perfecto, ¿eh? Pero vale. y ahora queda colgado. Paremos la llamada y te vuelvo a llamar. ¿Qué te parece? No creo que sea necesario tanto como parar la llamada. Lo único que tendrías que hacer es ir al menú y decirle que quieres compartir pantalla. Lo intento, pero no me deja, es el problema, queda como colgado mi pantalla, ha quedado como colgada. ¿Problemas? Pero ahora no estoy, mira, sí, sí. Mi pantalla no. Mira,
Ahora. Tenemos una técnica así por probar. Seguro, seguro. Yo pongo compartir. No. Di ahora ya. Que quieres compartir. Vale, se lo digo. A ver si me da la pregunta. Comprobar, ayuda, contestar, compartir pantalla. Aquí. Añadir participantes, compartir pantallas. Vale. Y ahora, lo que si queréis podéis parar la imagen, no sé si os iría mejor que paráramos la imagen y pudiéramos ver solo la voz, porque la voz me oís bien. Sí, Karma, o sea, eso es, si no la diapositiva, tú nos cuentas. Sí, yo te voy poniendo las diapositivas y luego la hora de coloquio. Y a mirar al público. Ahora a ver. Si sí, se funcionará más tarde, vemos luego más tarde. Vale. Entonces, vamos a ver si ahora veis. Karma, ahora sale. Ya. ¿Se ve? Ahora. Ya está, ya está. Vale. Bueno, dominamos. Perfecto. Las tecnologías. Bien, bien, bien. Mira, yo os quisiera hablar del sesgo de género en la atención sanitaria y te advierto, Amaya, que me ha ido bien el que hicierais este cambio de orden, porque así puedo... ¿Me oís bien? Perfecto. Sí. ¿Sí? Vale. Mirad, en mi caso, mi reflexión ha sido desde hace años ver cómo las reglas patriarcales de invisibilizar a las mujeres, inferiorizarlas y controlarlas o poseerlas eran un elemento muy frecuente en todas las ciencias, pero en la medicina también. O sea que mi último libro, Mujeres, Salud y Poder, versa en sus tres partes primeras de este tema. Y para responder a la pregunta de Amaya que nos ha hecho, yo quisiera hacer dos reflexiones, una, las dos relacionadas con la mortalidad de las mujeres. Una, la invisibilidad de los problemas cardiovasculares, porque va a ser la primera causa de mortalidad. Y otra, la medicalización de la salud mental de las mujeres, porque se está convirtiendo no solo en una causa de enfermar más a las mujeres, sino también en otra causa de mortalidad. La FDA está avisando que el exceso de medicalización en la salud mental está aumentando la mortalidad. ¿Qué sesgos tenemos en patología cardiovascular y mujeres? Bueno, pues en primer lugar, que no se valora que es la primera causa de mortalidad entre el sexo femenino, porque se creía falsamente que las mujeres están naturalmente protegidas del infarto de miocardio por sus hormonas. A igualdad de patología coronaria, las mujeres no reciben el mismo tratamiento médico y quirúrgico. Esto lo sabemos ya desde el año 1990, años, ¿no? Que la mortalidad después del infarto de miocardio es de un 17,6% de mujeres frente a un 4,7% de hombres. La enfermedad cardiovascular se ha convertido en paradigma de invisibilidad. Las exploraciones se hacen menos a las mujeres que a los hombres. Las mujeres con infarto llegan de 2 a 5 horas más tarde que los hombres al hospital. Los tratamientos trombolíticos son menos aplicados entre mujeres porque llegan más tarde, 30% de mujeres frente a un 63% de hombres. La mortalidad postinfarto es más elevada entre mujeres y la rehabilitación postinfarto la hacen mucho menos las mujeres que los hombres. Las mujeres siempre tienen que cuidar, como nos ha dicho María del Mar, y por lo tanto no tienen tiempo de rehabilitarse. ¿Por qué ha pasado esto?
La mayoría de veces porque los estudios de investigación sobre enfermedades coronarias se han hecho sobre población masculina. En el año 77, 15.000 varones. En el año 1990, 22.000 varones para estudiar la aspirina. En el año 82, 12.000 varones para otros estudios sobre factores de riesgo. Por lo tanto, los síntomas de infarto de miocardio en las mujeres, que son diferentes que en los hombres, no se han reconocido. En las mujeres el dolor es de predominio retroesternal, se inicia con una sensación de dolor abdominal y de náusea, y el dolor irradia a mandíbulas y no tanto al brazo izquierdo. Cuando se ha hecho una revisión de estos temas de mortalidad, después de 10 años de haber visto que no había artículos, había algunos más. Exactamente un 24,6% de mujeres se habían incluido en ensayos clínicos sobre mortalidad, pero solo un 24%, y que estudiaran la perspectiva de género de estos trabajos, solo 17. O sea que la representación de las mujeres está, no solo no está, sino que además en las dos especialidades en las que mueren más, que sería cardiología y oncología, son las especialidades en que menos representadas están en las cortes. Y permitidme un momento otra reflexión. O sea, las mujeres invisibles para la cardiología y ahora las mujeres muy visibles para medicalizarlas. ¿Qué es medicalizar? Medicalizar es una forma de medicamentar. Hay personas que me critican la palabra medicalizar porque dicen tendríamos que hablar de medicamentar, que me ha gustado una reflexión de filosofía de Soledad Márquez y Ricard Meneu, que redefinen las percepciones de profesionales y legos sobre algunos procesos que a lo mejor son naturales pero que los convierten en enfermedades. Reclama la eficacia a veces de la medicina científica sin valorar riesgos y beneficios y margina cualquier otro tipo alternativo de lidiar con las dolencias. Y esto es especialmente verdad en la salud mental. Pensad que las demandas y quejas de las mujeres desde el año 91 se publicó, pero todos sabemos que de antes ya era así. Las demandas y quejas de las mujeres son consideradas psicosomáticas en un 25% de casos. Y en la evaluación de quejas semejantes, las demandas masculinas siempre son consideradas más serias. Dolor precordial, intento de suicidio o dolor lumbar. ¿Qué nos está pasando en España? Pues que en primera consulta es mucho más probable que se administren psicofármacos a las mujeres. A partir del año 2003, los psicofármacos son los primeros fármacos que aumentan la factura farmacéutica. En Cataluña se calcula que anualmente el gasto es de 43.000 millones de pesetas, con un 85% de este dinero destinado a mujeres. Esta diapositiva, que espero que se vea, está hecha por el grupo Alegra Salud y compara el consumo de psicofármacos en toda España. Y veréis que por orden consumen Asturias, Galicia y País Vasco, los tres primeros, luego el consumo va bajando, pero se mantiene en un 10% de la población. Pero si os fijáis a la derecha, veréis que hombres y mujeres están muy diferencialmente representados. Que consuman antidepresivos, hay 22.500 hombres en Galicia, frente a 128.400 mujeres. Y que consuman tranquilizantes en Galicia, hay 108.200 hombres, frente a 216.700 mujeres. Y esto lo podéis ver en toda España. Si entráis en el Google Alegra Salud,
acaba de salir, pero es, me pareció una diapositiva para explicar hoy qué pasaba con las diferencias en la medicalización y para que veáis que la factura en psicofármacos es la más elevada de todos los fármacos que recetamos en España. ¿Y quién los receta, los psicofármacos? Porque los psicofármacos no se pueden encontrar sin receta, Pues mirad, España es el primer país del mundo que receta los psicofármacos en atención primaria y destinados mayoritariamente en mujeres. En Suecia he encontrado un trabajo del 2012 que también los médicos de primaria son los principales prescriptores de psicofármacos a personas mayores. Las benzodiazepinas y los antidepresivos son los más frecuentes. Y los geriatras y psiquiatras recetan más a mujeres. Pero los somníferos, que están aumentando en su consumo, tienen graves reacciones adversas, como la somnolencia, el mareo, las alucinaciones, el sonambulismo, etc. Y cada vez se están recetando más a mujeres mayores de 45 años. De tal forma que el 37% de visitas a emergencias en Estados Unidos en el 2010 se debía a una combinación de somníferos que deprimían el sistema nervioso central. De tal manera que en enero de este año la FDA ha obligado a los fabricantes de fármacos, de psicofármacos y en concreto de somníferos, a decir que la dosis que se debía dar a las mujeres debía ser la mitad porque las mujeres metabolizan algunos fármacos de forma diferente que los hombres por razones biológicas y les estaban produciendo el doble de efectos secundarios. Marcia Angel, que fue la primera mujer que dirigió el New England Journal of Medicine y ya escribió en el 2011 que se estaba preocupando mucho de que la discapacidad por enfermedad mental creció en Estados Unidos del 87 al 2007, pasó de 1 por cada 184 americanos a 1 por cada 76. Pero entre niños y niñas el incremento fue de 35 veces más, porque ahora se ha incluido un diagnóstico que se llama TDAH o TDH o trastorno de hiperactividad. La teoría de, además, ella señaló que curiosamente se publicó antes la teoría de la alteración de los neurotransmisores con la serotonina, la recaptación de serotonina, se publicó que este fármaco iría muy bien antes de haber detectado la anomalía. Y también acumula información diciendo que hay fármacos antipsicóticos que están atrofiando el lóbulo frontal, con lo cual critica que el nuevo DSM-5, que es la forma de clasificar las enfermedades mentales, todo síntoma será de enfermedad mental, que se transforma todo en enfermedad mental. Y por Karma, último, un minutito. Sí, y deciros que la FDA advierte que el incremento de mortalidad entre mujeres que utilizan opiáceos, que son medicamentos para el tratamiento, para el dolor, y estos opiáceos ahora se están dando en pacientes que tienen fibromialgia, que están tomando de 2 a 3 opiáceos más parches de morfina, advierte que no se pueden recetar sin que se valoren los riesgos y beneficios porque está aumentando la mortalidad. Y aquí acabo mi presentación de los primeros 10 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karma, por haberte ajustado también a pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido. Y una vez vistos los porqués de la importancia de introducir la perspectiva de género en la investigación en salud, podemos dar comienzo a la segunda ronda, si te parece, Lucía, contigo en primer lugar de nuevo, para empezar hablando de cómo realizamos esto. Es decir, cómo nos enfrentamos a los problemas fundamentales a los que tenemos que hacer frente cuando queremos realizar, digamos, buena investigación de salud con perspectiva de género. Posterior. Aquí, eso es. Vale.
Bueno, los cómos. Me voy a centrar en la investigación epidemiológica. Los cómos. Estamos hablando, el género es un concepto... Lucía, perdona, Karma, que te estamos viendo... Bueno, es que igual ella no está... No sé si nos está oyendo siquiera. Bueno, igualdad, ¿no? ¿O qué? Podemos quitar... Es que tampoco... Ah, mira, sí, directamente. Luego ya volveremos a, ¿no?, a reconectarla. Vale. Sí, sí, os oigo bien, ¿eh? Vale, perfecto. Tranquila. Vale, Lucía. Vale, bueno, quería centrar mis reflexiones. Voy a hablar sobre investigación epidemiológica. Estamos hablando del género, un concepto social, y por tanto estamos hablando de epidemiología social. Los cómos, creo, en primer lugar, lo primero, como en cualquier rama de la investigación, una buena pregunta. Es lo más importante, tener una buena pregunta de investigación. Lo siguiente, como estamos hablando de epidemiología social, un marco teórico. El desarrollo de un marco teórico, un marco conceptual para dar respuesta a esa pregunta y posteriormente la operativización de ese marco conceptual. Y en este sentido creo que es fundamental la cuidadosa selección de las variables. No puede ser que se haga mucha investigación en que se introducen todas las variables predictoras y de ajuste que nos suenan a social y ahí lo metemos. Esto es fishing expedition, ir de pesca. No es esto. Cuidadosa selección de las variables. Y cuidadosa selección de las variables y de las características de cada variable. ¿Cuáles son las variables predictoras? ¿Cuáles son variables de ajuste? ¿Cuáles son variables de mediación? ¿Y cuáles son variables de interacción? Y en concreto, me centraré sobre todo en la interacción, pero creo que es muy importante diferenciar entre variables de confusión y variables de medición, de mediación. La respuesta no nos la da la estadística. La respuesta estadística es la misma, idéntica para variables de ajuste, para variables de confusión y para variables de mediación. La respuesta nos la da el marco conceptual. Y voy a poner unos ejemplos en relación con tres preguntas de investigación clásicas en la literatura de desigualdades de género y salud. Combinación de vida laboral y familiar, largas jornadas de trabajo. Quizás esto no es una investigación tan clásica, pero es muy necesaria porque la Unión Europea quiere aumentar los horarios de trabajo de 48 horas semanales a 65, y paro y salud mental. En primer lugar, tener en cuenta en cualquier marco conceptual sobre desigualdades de género en el estado de salud a la división sexual que comentaba antes de papel de persona responsable de trabajo doméstico y familiar, de persona sustentadora económica del hogar y otras variables de intersección como son la clase social, podría ser también la etnia, podría ser en algunos casos la edad como variable social. Las tipologías del estado de bienestar. No es lo mismo lo que pasa aquí, ante la misma exposición, combinación de vida laboral y familiar, que lo que pasa en Suecia. Variables de interacción. Este es un estudio publicado en 2012 en el European Journal of Public Health, que trata de revisitar con datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2006, una vieja pregunta, las exigencias familiares en personas que son han de combinar vida laboral y familiar. En este caso concreto son personas casadas o que viven en pareja y son trabajadores y trabajadoras. Influyen en el estado de salud, la influencia es igual según el sexo, difiere según clase social. Pues bien, por primera vez nos encontramos con una sorpresa. La variable fundamental es el número de personas en el hogar como una variable de aproximación, de captura, de medida de las exigencias familiares. Pues la influencia, el impacto sobre la salud, sobre diferentes indicadores de salud, no se da solo en mujeres, ni solo en mujeres trabajadoras manuales, que era nuestra hipótesis, sino en hombres y mujeres trabajadoras manuales. Estos son los resultados. Desigualdades de género, asociación entre las exigencias familiares, domésticas y familiares y el estado de salud en trabajadores españoles y trabajadores y trabajadoras españolas. Cuatro indicadores de salud, mal estado de salud percibido, mal estado de salud mental, pocas horas de sueño y sedentarismo en el tiempo libre. Trabajadores manuales. No observamos ninguna asociación entre el número de miembros del hogar y estos cuatro indicadores en los trabajadores y trabajadoras más cualificados. Interacción. Sin embargo, tanto en hombres como en mujeres observamos esto que a los epidemiólogos y epidemiólogas nos pone tanto, que son gradientes. Observamos gradientes. Tanto en mujeres como en hombres, fijaos aquí, mal estado de salud, gradiente en hombres, en mujeres, mal estado de salud mental, gradiente. En pocas horas de sueño no hay asociación en hombres, pero en el sedentarismo tanto en hombres como mujeres y gradiente. Esto es muy consistente. Encontramos igual asociación en mujeres y en hombres.
pero los mecanismos son distintos. Los mecanismos son distintos. Este es el otro punto, los mecanismos. En mujeres, la asociación se da por la sobrecarga de trabajo que supone compaginar vida laboral y familiar, trabajadoras manuales que no tienen recursos para externalizar este cuidado, y en hombres por su papel de persona sustentadora económica principal del hogar. Trabajadores manuales, por tanto, con pocos ingresos, con pocos ahorros. En un momento, año 2006, cuando ya la deuda económica familiar era muy alta, el Banco de España estaba alertando sobre esta deuda, la presión económica es mayor en hombres y estos hombres estaban trabajando más largas horas para aumentar los ingresos relacionados con estas exigencias familiares y con las hipotecas que tanto daño han hecho y que están siendo en parte responsables de estos nuevos patrones que estamos viendo en las respuestas a viejas preguntas. Estamos hablando de epidemiología social, las respuestas no son las mismas, varían en el tiempo y según territorio y según políticas. Volvemos a tratar de responder a esta pregunta, pero esta vez año 2010, encuesta europea de condiciones de trabajo, y aquí medimos las vemos que es importante considerar no solo las exigencias familiares, sino también las exigencias de trabajo remunerado. Y aquí las exigencias familiares las medíamos a través de unos indicadores objetivos, número de hijos e hijas y situación laboral de la pareja. Entendemos que las exigencias son más altas cuando tienes una pareja que está parada, por ejemplo, las exigencias del empleo, número de horas de trabajo remunerado. Un apunte metodológico otra vez. Muchos estudios sobre work-family conflict, dificultades en la conciliación de vida laboral y familiar, utilizan como variable predictora una variable subjetiva sobre el grado de dificultad que tienes para conciliar vida laboral y familiar o hasta qué punto el trabajo remunerado dificulta las exigencias de trabajo doméstico y familiar o viceversa. Esto tiene serias limitaciones metodológicas. Cuando utilizamos, como solemos hacer habitualmente, variables outcome, indicadores de salud, que tienen una alta carga subjetiva como es el estado de salud percibido o el estado de salud mental. Serias limitaciones metodológicas porque son variables con alta carga de subjetividad, tanto la predictora como la outcome, como el indicador de salud, con lo cual comparten igual varianza. Parte de afectividad negativa, por ejemplo, con lo cual estamos sobrevalorando las asociaciones. No tiene mérito encontrar una asociación entre variable predictora y variable outcome que las dos tengan una alta carga de subjetividad, porque parte de la varianza es igual, es la subjetividad. Y por otra parte, hay un sesgo de causalidad inversa. Igual me estoy liando mucho con la metodología, pero bueno. Hay un sesgo de causalidad inversa. ¿Quiere esto decir que qué es primero el huevo o la gallina? ¿Qué es primero las dificultades para conciliar vida laboral y familiar que conducen a problemas de salud mental o los problemas de salud mental que conducen a que digas que tienes dificultades para conciliar vida laboral y familiar? ¿Me podríais criticar por qué habéis medido las exigencias familiares con el número de hijos o hijas y la situación laboral de la pareja y no con el número de horas de trabajo doméstico y familiar? Pues bien, otro apunte metodológico, no es un buen indicador de exigencias de trabajo doméstico y familiar. ¿Por qué no es? Está documentado que ambos sexos sobrevaloran el número de horas que dedican a trabajo doméstico y familiar y lo hacen por distintas razones. Con lo cual, la experiencia de estas horas es distinta y su impacto diferente sobre el estado de salud. Y por otro, es muy importante, las horas que son obligadas y las horas que hago porque yo quiero. A mí no me gusta planchar. 2 horas de plancha me matan. Me gusta cocinar. 4 horas de cocina un sábado me encantan. No es un buen indicador de exigencias domésticas y familiares. ¿Qué encontramos en este estudio? En este estudio comparábamos distintos 5 tipologías de estados de bienestar en Europa. Los países continentales, Francia, Alemania, países del sur de Europa con políticas de familia muy familiaristas, países nórdicos, países del este y ¿y qué más? 5. Nórdicos, continentales, del este, del sur. ¿Cuál me falta? Anglosajones, claro, que están los peor. Es verdad. Cosas. Bueno. No voy a, si acaso después en la discusión podemos discutir sobre qué caracteriza las políticas de familia desde el punto de vista de su impacto en la salud. En cualquier caso, combinar vida laboral y familiar no tiene impacto en la salud en ninguno de los 2 sexos en los países nórdicos y del este.
En los países con políticas tradicionales de familia, como son los países continentales o los del sur de Europa, está destrozando a las mujeres en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque muchas mujeres en este tipo de países son amas de casa a tiempo completo. Con la crisis están saliendo al mercado laboral obligadas, forzadas, por las dificultades familiares. Salen en un contexto de absoluta vulnerabilidad económica porque necesitan llevar dinero a casa. Y se las está explotando. Y no solo eso, sino que luego cuando llegan a casa, aunque su pareja esté parada, tienen que asumir la doble carga de trabajo, porque aun parados, los hombres no asumen en igualdad el trabajo doméstico y familiar. Con lo cual aquí nos encontramos con un problema. Y los países anglosajones, la combinación de vida laboral y familiar destroza a los hombres. Los países anglosajones son un estado de país que no quisiera para aquí, absolutamente neoliberal, con políticas de mercado de trabajo salvajes, con prácticamente nulo poder de los sindicatos y con modelos de familia extraordinariamente centrados en el hombre como sustentador económico principal del hogar, más que los países continentales y más que los del sur de Europa. Por tanto, aquí quien los pasa mal son los hombres. Esto quiere decir que las realidades no están establecidas y no pueden cambiar, sino que dependen en buena parte de lo que se haga desde el punto de vista de las políticas. Este es otro aspecto que quiero sacar, understand en la relación entre las largas jornadas de trabajo, estado de salud y conductas relacionadas con la salud. Fijaos, este artículo surge, varios artículos que hemos hecho sobre largas jornadas de trabajo y estado de salud, surgen por nuestra preocupación cuando la Unión Europea se plantea cambiar la Directiva Europea de los Tiempos de Trabajo, pasar de 48 a 65 horas de trabajo semanal. Pues bien, nos hacemos la pregunta de ¿trabajar mucho es malo para la salud? Esta es la buena pregunta que nos hacemos. Intentamos responder a esto. Comparamos el trabajo estándar de 30 a 40 horas semanales, trabajo a tiempo parcial, y lo que nos preocupa, de 41 a 50 horas y de 51 a 60. No trabajar una barbaridad, como puede ser lo que trabajan en Bangladesh o en Japón, sino hasta 51 a 60. Y aquí nos encontramos una asociación extremadamente consistente en hombres, y prácticamente inexistente en mujeres, y con un magnífico gradiente. Para 6 indicadores de salud. Mal estado de salud percibido, hipertensión arterial, mal estado de salud mental, hipertensión arterial, insatisfacción laboral, tabaquismo, sedentarismo en el tiempo libre y pocas horas de sueño. ¿Cuál es el marco teórico que explica esto, el modelo conceptual que nosotros utilizamos para explicar estos hallazgos, que son consistentes con otros estudios que hemos hecho sobre el mismo tema? Cuando aparecen problemas de estrés económico o de dificultades económicas en la familia, las personas que son sustentadoras económicas principales del hogar fundamentalmente, este estrés económico directamente puede asociarse con estos problemas de salud, conductas insaludables. Pero también puede llevar a que las personas que son sustentadoras económicas principales del hogar se les exija aumentar los ingresos, con lo cual están forzadas a trabajar muchas horas. Cuando se trabaja muchos horarios moderadamente largos, pero es porque tú quieres, porque te gusta tu trabajo, porque te está dando mucho, porque es que te estás disfrutando, eso no es un problema para la salud. El problema es cuando lo haces obligada. En situaciones de vulnerabilidad económica, creo que este es un elemento central en la crisis económica. Si tienes dificultades económicas en el hogar, estás en situación de vulnerabilidad económica y en un contexto de dificultades de empleabilidad, aceptas lo que te echen. Cualquier condición de trabajo dura es lo que está pasando en la crisis económica. Se acepta aumento de horas de trabajo, reducción de salarios, aceptas lo que sea, porque tienes que pagar la hipoteca, dar de comer a la familia y además no te puedes permitir perder el trabajo, porque no vas a encontrar otro. Y finalmente, para acabar, he dicho, me quiero centrar en las interacciones y este es un estudio que ilustra es un marco de interacciones múltiples. Paro y salud mental, entendiendo las interacciones entre el género, las relaciones familiares y la clase social. Estos son datos, todos los datos que presento son del territorio español, de Cataluña, también habéis visto de Europa, esto en concreto es Cataluña. Queríamos entender, paro, salud mental, vale, pero la relación no es tan fácil, es mucho más complicada, mucho más. Dependen de muchas cosas.
depende del sexo, depende de las responsabilidades familiares que tengas y depende de la clase social. ¿Y qué veíamos? Hay muy pocos estudios que examinen las desigualdades de género en el impacto del trabajo sobre la salud mental. De hecho, muchos estudios se han centrado exclusivamente en hombres, asumiendo que la pérdida del trabajo va a tener más impacto en la salud mental de las mujeres, de los hombres. Otros han utilizado el sexo como variable de ajuste, asumiendo que el impacto es igual para hombres y mujeres. Algunos han estratificado el análisis por sexo y han observado que el impacto es superior en hombres. Y lo han atribuido otra vez los mecanismos. Lo han atribuido a la menor centralidad del trabajo remunerado en la vida de las mujeres o al menor compromiso de las mujeres, que esto me pone mala, con el trabajo remunerado. Lower involvement. Pues no es así. No es así. Aquí analizábamos muchas variables de interacción aquí, a base de estratificaciones múltiples. Y aquí veis estratificación por sexo, recibir prestaciones económicas de desempleo o no, clase social y estado civil o de convivencia. ¿Vale? Lo que encontramos en este estudio es que recibir prestaciones económicas de desempleo es absolutamente fundamental para preservar la salud mental de las personas que quedan en paro. Es absolutamente fundamental. Si tenemos tiempo os explicaré que para un grupo no lo es, pero como no tengo. Fijaos aquí los singles, aquí, singles, non-manual group, los más cualificados, las personas solteras, hombres, mujeres, los singles, los solteros, manual groups, los unemployed, los parados sin beneficios. Fijaos las odds ratios de entre los hombres y las mujeres, independientemente de la clase social, son iguales, 5,26, 4,91, 4,49, 3,92, por tanto, no es una cuestión de género, no, es mucho más complicado. Es una cuestión, este grupo está fatal. ¿Quiénes son? Hombres, trabajadores manuales, casados o que viven en pareja y que no reciben prestaciones económicas de desempleo. En muchos casos, el sustentador económico principal del hogar, fundamental o incluso único, porque los trabajadores manuales están casados, en general nos tendemos a emparejarnos con personas de nuestra misma clase social. Las mujeres con menos nivel de estudios, con más frecuencia, son amas de casa a tiempo completo. Con lo cual, te quedas en paro, hombre, estás casado o vives en pareja. No tienes prestaciones económicas de desempleo, es un absoluto desastre. A la otra ratio, comparando el estado de salud mental con los que están empleados del mismo grupo social, trabajadores manuales, 7,08. Esto es bestial. Simplemente para mostrar la importancia de los marcos conceptuales y de la respuesta operativa a estos marcos conceptuales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de interacciones, ¿qué es lo que interacciona? Estamos hablando de confusión, de mediación. No es tan sencillo, pero es todo un reto interesante. Gracias. Gracias, Lucía. Cierro. ¿Sí? ¿Sí? Luego paramos, ¿quieres? Antes de que Karma... Vale, pues me comenta Elena que vamos a dar paso a María del Mar, que en 10 minutitos trata en la medida de lo posible de ceñirte. Al tiempo haremos el descanso y Karma, después del descanso... Retomaremos tu segunda parte de la intervención, ¿te parece? De acuerdo. Sí, vale, perfecto. Sí. Creo que aquí. Vale. No, jolín, presentación. Desde la diapositiva actual, ¿no? Sí. Vale. Esto anterior ya estaba, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Ha dicho que sí. Vale, perfecto. Bueno, para responder a la pregunta sobre el cómo, voy a utilizar el ejemplo, o mejor dicho, dos ejemplos, dentro de la línea de investigación que os comentaba antes, sobre el impacto de cuidar sobre la salud. En este artículo que publicamos con datos de la encuesta de discapacidad del 2008, Le he dado el micrófono en vez de al...
analizábamos cómo las desigualdades en el cuidado informal que prestan hombres y mujeres podrían tener distinto impacto en su salud. Es decir, las mujeres sufren, denotan mayor impacto en la salud por el hecho de cuidar, no solamente porque cuidan con más frecuencia, como hemos visto, sino que cuidan diferente que lo hacen los varones que son cuidadores. Partiendo de este planteamiento, nos preguntábamos si realmente eran diferentes las características del cuidado que prestan hombres y mujeres que cuidan y si esas diferencias en las características del cuidado suponían, se asociaban a unas diferencias en el impacto de cuidar sobre su salud. Voy a ir un poquito rápido porque si no ya me han advertido. Bien, veíamos cómo el perfil de las personas que cuidan por sexo es distinto. El 74% eran mujeres y el 26% hombres. Los hombres que cuidaban eran hombres más envejecidos y de mayor nivel cultural educativo que las mujeres que cuidaban. Veíamos también que cuidaban de diferente manera. Por ejemplo, las mujeres prestan más horas diarias al cuidado, también más horas semanales. Cuidan durante más días a la semana, llevan más años cuidando y el tipo de tareas que prestan son distintas. Las mujeres que cuidan prestan tareas mucho más demandantes, más cotidianas, mucho más relacionadas con los cuidados de las actividades de la vida cotidiana de las personas a las que cuidan, como ayudar a comer, vestirse, aseo personal o cambio de pañales, mientras que la proporción de hombres que prestan estos cuidados es menor y, sin embargo, es mayor aquellos que cuidan en tareas de movilización física o tareas que tienen que ver con el espacio exterior, con gestiones fuera del hogar. Bien, vemos aquí cómo el porcentaje de hombres y mujeres que en la pregunta de la encuesta de discapacidad se preguntaba si usted, a las personas que cuidaban, si usted piensa que su salud se ha deteriorado por el hecho de cuidar. Es decir, no solamente cómo es su salud, sino la propia pregunta tiene una carga de atribución al cuidado del deterioro de la salud. Y vemos cómo a la hora de decir que sí, que tenía ese impacto, la proporción de hombres y mujeres es diferente y además va cambiando con la edad. Veis que la brecha de género se invierte y luego se va aumentando conforme vamos avanzando en la edad. Bien, cuando hicimos el análisis estratificado por sexo y hicimos un modelo multivariante para hombres y para mujeres, vimos que las variables asociadas al deterioro de la salud por el hecho de cuidar eran diferentes en hombres y en mujeres. Para los hombres, los que más impacto, o sea, los que sí que notaban el impacto de cuidar en el deterioro en su salud, eran los jubilados, los que ayudaban a comer específicamente, los que realizaban tareas fuera del hogar, sin embargo, tenían un efecto protector y los que cuidaban una mayor intensidad, un mayor número de horas diarias, ajustando por el resto de las variables que, como digo, eran el tipo de cuidados que realizaban y la intensidad, duración y frecuencia del cuidado. Sin embargo, para las mujeres, el nivel de estudio era relevante, las mujeres que no tenían estudios, las casadas frente a las solteras, y sobre todo vemos aquí cómo el tipo de tareas que realizan las mujeres con más frecuencia, ayudar a comer, realizar tareas de movilidad física, de aseo personal, de cambio de pañales o ayuda a vestirse, en el caso de las mujeres sí estaba relacionado con un mayor deterioro de su salud, al igual que la frecuencia, la intensidad y la duración. Bien, pues en este caso lo que hicimos fue hacer después el modelo multivariante conjunto y veíamos cómo, a pesar de haber ajustado por el resto de las variables del estudio, las mujeres seguían percibiendo, o sea, seguían teniendo mayor riesgo de deterioro de su salud por el hecho de cuidar. Y nos preguntamos por qué. Y voy rapidísimo para introducir el elemento. ¿Cómo voy? ¿Qué estrés? La prisa mata, ¿eh? Bueno, quiero introducir sobre todo la perspectiva de la investigación cualitativa, ¿no? Yo creo que
una de las contribuciones de la, del feminismo a la manera de hacer ciencia es justamente el poner en evidencia que lo que ahora conocemos como ciencia objetiva, el paradigma positivista de hacer ciencia, no es el paradigma más sensible a la investigación feminista y a la investigación en género, porque no nos responde a las preguntas que nos interesan. Por lo tanto, quería introducir con esta pregunta que nos hicimos del por qué este estudio cualitativo que realizamos con entrevistas a hombres y a mujeres que cuidaban y en el que analizábamos cómo la identidad de género tenía que ver con la manera de entender el cuidado y con el impacto que tenía ese cuidado en la salud de hombres y mujeres que entrevistamos. Bien. Lo que encontrábamos era que efectivamente la consideración del rol de cuidar era muy distinto para hombres que para mujeres. Mientras que las mujeres consideraban el cuidar como un rol propio, un rol suyo, como una obligación, los hombres consideraban el cuidar como un rol que nosotros llamamos prestado. Cuidan cuando no hay, digamos, mujeres disponibles en el entorno que se hagan cargo del cuidado y lo hacen de manera altruista. Quiere decir que este rol no está naturalizado en el caso de los hombres como sí lo está en el caso de las mujeres. ¿Qué significa esto? Cuando un rol está naturalizado, significa que tenemos la conciencia de que ese rol es nuestro y de que tenemos la obligación de desempeñarlo. ¿Eso qué significa? Que nosotras tenemos la conciencia, pero la sociedad también la tiene, con lo cual nos lo exige. Cuando una mujer cuida y cuida bien... ¿Y si esto? Vale, correcto. ¿Así? Cuando una mujer cuida y cuida bien, nadie le da la palmadita en la espalda. Es lo suyo, es lo que tiene que hacer. Sin embargo, cuando un hombre cuida, es un héroe. Este hombre lo decía. Dice, a mí me admiran por lo que hago, dice este hombre. Y yo es que realmente estoy dedicado íntegramente a mi mujer. Sin embargo, esta mujer, lo traigo de ejemplo, dice, una mujer que no cuida a alguien de su casa lo ven mal. En cambio, un hombre que no se preocupa no es criticado. Evidentemente, esto tiene una serie de consecuencias en la percepción de cuidar y en el impacto que cuidar tiene sobre la salud. Mientras las mujeres tienen una fuerte adherencia al rol de cuidado, sin embargo, los hombres asumen el rol de cuidar de una manera mucho más flexible. Y esto significa que las mujeres interiorizamos la sobrecarga de cuidar, es decir, la hacemos nuestra y los problemas del cuidado son problemas que nos afectan directamente a nosotros. Si no cuidamos bien es porque no sabemos por qué es culpa nuestra, porque no sabemos manejar la situación o porque somos malas madres, esposas, hijas, en definitiva, malas mujeres. Esto se traduce en mayores niveles de ansiedad y depresión, en mayores niveles de estrés y en desencadenantes de otro tipo de problemas de salud que se ve con más frecuencia en las mujeres cuidadoras, como pueden ser los problemas crónicos o el impacto en los hábitos de vida. Antes también se ha dicho que las mujeres que cuidan descuidan su propio cuidado de salud. En cambio, en el caso de los hombres, esa sobrecarga se exterioriza o se externaliza, si utilizáramos bien esa palabra, ¿no? Es decir, cuando yo estoy cuidando y me siento sobrecargado, inmediatamente busco ayuda. Y busco ayuda allá en donde puedo encontrarla, en mi entorno familiar o social inmediato, o en las prestaciones, en los servicios públicos o privados que tengo a mi alcance. Por lo tanto, estas personas utilizan o interiorizan esa sobrecarga de manera absolutamente distinta en función de si son hombres o si son mujeres. Esto tiene que ver también con cómo esas personas que cuidan pueden aceptar o demandar determinado tipo de ayudas, por ejemplo, las prestaciones de la ley de dependencia. Las mujeres, incluso manifiestamente en nuestro estudio, decían preferir prestaciones económicas. ¿Por qué? Porque eso les permite seguir cuidando. Les permite seguir cuidando en mejores condiciones, pero al fin y al cabo no se impugna su rol de cuidado,
siguen siendo las cuidadoras, lo que pasa es que cuidan de una manera, digamos, con unas mejores condiciones, de una manera diferente. En cambio, los hombres no preferían esto, preferían ayudas de tipo sustitutivo, ¿eh? Pido una ayuda de unas horas de atención a domicilio, una persona que venga a ayudarme, o incluso echo mano pues, de las personas de mi alrededor, vecinas, otras familiares, que puedan sustituirme en mi tiempo. ¿Por qué? Porque a mí eso no me impugna la manera que tengo de seguir siendo hombre, de seguir cuidando a la manera masculina. Bien, pues un poco en este sentido quería introducir dos elementos y termino ya. La combinación de lo que se ha llamado epidemiología lega, de lo que se ha llamado conocimiento lego, que tiene que ver con cómo las personas construimos nuestro propio conocimiento sobre la salud y sobre los riesgos que afectan a nuestra salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas somos capaces de expresar incluso cadenas causales de por qué estamos mal o por qué estamos bien, qué es aquello que nos afecta a la salud. Y esto forma parte de un cuerpo de conocimiento, no solamente es el conocimiento de las personas expertas, sino el conocimiento de la propia gente y lo que piensa sobre su propia salud. Y esto lo voy a relacionar con una de las aportaciones, desde mi punto más importante, de la ciencia, del feminismo a la ciencia, que es justamente la investigación o la epistemología del punto de vista feminista. La epistemología del punto de vista feminista lo que dice es que la experiencia de las mujeres debe ser tenida en cuenta en ciencia. El conocimiento que hemos construido es un conocimiento androcéntrico basado en el conocimiento en relación a los hombres y con los valores masculinos de la sociedad. Este tipo de hacer, de ver, ¿no?, y de interpretar la ciencia desde el punto de vista feminista, lo que hace es reivindicar el papel de las mujeres como sujetos de del propio conocimiento y de la propia construcción del conocimiento en la ciencia. Y, obviamente, como un instrumento de liberación de la opresión. Es decir, la ciencia feminista no pretende exclusivamente hacer buena ciencia para aumentar el conocimiento, sino que aumentar el conocimiento y profundizar el conocimiento para subvertir ese orden de desequilibrio y de sumisión de las mujeres respecto a los hombres en la sociedad generalizada en la que vivimos. Y esto tiene, desde mi punto de vista, mucho que ver con lo que aporta la investigación cualitativa. La investigación cualitativa lo que hace es justamente dar el poder de verbalizar, de expresar, de construir el significado a las personas que forman parte de ese, a los sujetos del conocimiento, no a los equipos investigadores. Esos no son los que definen qué es lo importante para la gente, sino a la propia gente a la que se le pregunta es la que expresa y la que determina qué es importante para ellos y ellas. Por eso, esta combinación entre lo que es la epidemiología lega, lo que es la epistemología del punto de vista feminista y la perspectiva cualitativa de investigación, pues me parece especialmente potente para contribuir al conocimiento científico y especialmente en el campo de la salud desde una ciencia feminista, no necesariamente una ciencia, dicen que no hay ciencia de mujeres sino ciencia feminista, es decir, las mujeres también podemos hacer ciencia androcéntrica y los hombres también pueden hacer ciencia feminista, esto que quede claro, ¿no? Pues la contribución de la ciencia feminista al conocimiento en salud. Y con esto termino. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, María del Mar. Con tu intervención paramos, hacemos un descansito hasta las 7, si os parece bien, porque son menos cuarto. A las 7 retomamos. Karma, que estarás todavía escuchándonos, espero. Empezamos con tu presentación y abrimos el debate a todas y todos, ¿vale? Muchas gracias.